saliste tú. ¿De dónde? Estoy impresionada. ¿De dónde sale ese muchacho? Viste qué bello ese hombre, Tania, querida, pero qué bella estás, mi amor. Estás divina. Te voy a poner una orquídea de bienvenida para ti. Ay, pero por favor, ten la fineza. Claro que sí, claro que sí. Ay, qué bello. Pero qué precioso. La mesa, pero la mesa es Hollywood. Para ti, mi amor. Hollywood. Ahí está. Adelante. Ay, bienvenida. Pero aquí hay un espejo para verme y todo. Mira, ay, qué bella belleza. Ay, pero por favor, deslícese por aquí. Divina. Adelante. ¿Me siento aquí? Sí, por favor. Ay, gracias, mi amor. Ay, pero la mesa está de espectacular. Silvia, bienvenida, Silvia. Tan bella. Qué hermoso está todo esto. Para qué ustedes, honor, esta tarde. Las mujeres nos merecemos eso. Lo mejor, déjame colocarte nuestra flor nacional. La propia, la más bella, la orquídea. ¿Cómo estás tú? Yo divina. Ay, mi amor, que pero la gracia del divino Señor. Amén. Ay, con el amarillo queda espectacular. Mira qué bella se le ve la orquídea con el amarillo. Y tiene su toque amarillo, qué belleza. Adelante por acá, por favor. Yo soy la más antigua. Tania. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ay, como siempre esta casa huele rico. ¿Ah? Mi amor. Elena, mi Diana Patricia, bienvenida. Pero, qué bella. Y Dios mío, con estas y con estas compañeras que están aquí, qué lujo. Pero qué maravilla. Maravilla. Ay, mi amor. Mira qué belleza de mujeres tengo yo aquí. No importa el lado, o todas vamos del mismo. Okay. No, aquí, aquí. Sí, todas del lado. Todas divinas. Izquierda. Del lado del corazón, por favor. Mira qué mesa tan bella. Para ustedes, con mucho cariño. Gracias, mi Gabriel. ¡Niño! ¿Quién es ese hombre que me va a poner aquí algo para protegerme? Yo estoy en este capítulo especial del Dr. Ovalle. Muchachos, esa batida sigue buena, carajo. ¡Mi coloquial! ¡Mi coloquialísima! ¿Cómo estás tú? Mi Beth Domínguez, tan bella. Mira este grupo de flores que te tengo aquí. El amor bello de mi corazón. Ay, con su campana. Con la campana, mira. Y Diana Patricia, que con la cola que tiene. Ay, buenísimo. Queridos seguidores, bienvenidos al final de la quinta temporada de Desnúdame tu Alma. Es un gran placer, un gran honor para mí tener a estas cuatro grandes. Lo he llamado Aquelarre, una reunión de brujas. Porque estas cuatro mujeres son cuatro brujas en lo que hacen. Una bruja del humor como lo es Tania Sarabia. Gracias por acompañarme. Gracias. Una bruja de la actuación como lo es Dilia Huaycarán. Una gracias. Bruja del flamenco, del tablao como lo es Diana Patricia. Y una bruja de lo coloquial, del ser venezolana, del ser mujer venezolana y defender nuestros derechos como lo es Ivette Domínguez. Gracias a estas cuatro brujas por acompañarme. Esto es una aquelarre, esto es una reunión de brujas, pero en el buen sentido de la palabra. Las considero brujas porque son grandes, son mágicas, son fascinantes en todo lo que hacen. Y para comenzar, pues tengo que llamar a mi ballet. Mira, tengo campanita. Aprende, diré que tengo campanita. Para entrar con este vino, canalla. Dios. Para poder hablar de los canallas, esto es de la bodega Arraes, es una bodega española irreverente, atrevida. Como nosotros, desenfadada. Adelante, les va a encantar. Es más, ¿quién no ha tenido? A ver, ¿quién ha tenido? ¿No? Exacto, ¿quién ha tenido canallas en su vida? Cuéntame sus canallas, Dilia, ¿qué canallas ha tenido? ¿Quién no se ha tropezado en la vida con un acto canallesco emitido por un canalla? ¿Cuántos canallas has tenido, Dilia? No, fíjate, yo realmente
yo te decía el otro día, yo he sido muy afortunada en eso. Porque los canallas, las personas, yo no me he encontrado con gente amiga que me haya hecho canalladas, porque también depende de cómo tú receptes lo que te hace, la importancia que tú le des a lo que te hace. Y con relación a mis parejas, por ejemplo, puede haber algunas cosas, sí, siempre hay una traición por acá, una cosa por allá. Pero yo siempre digo que yo, en vez de acordarme de esas cosas terribles o lo que me hizo sufrir, tengo que recordar los momentos de felicidad que tuve. Y agradecer esos momentos de felicidad. Porque pero eso van combinados, eso es bueno, es así. Calla, te ha pasado, es un equilibrio. Es un equilibrio. Pero has tenido canallas que te amaron y después se convirtieron en canallas. No, y está después de amar. Sí, es dinámico, no es que se queda establecido como si hubiera echado un balde de cemento. No, las cosas van variando. De pronto hay momentos que la vida es tipo canalla. Que te hacen unas caralladas que van. Y después viene la reconciliación, es desde el amor. Eso es lo que yo pensaba. Te ha hecho la canallada y tú te has reconciliado. ¡Salud por los canallas! Salud. Mucha felicidad y qué lindo encuentro. Gracias a ustedes. Yo te agradezco muchísimo en lo particular porque, bueno. Con esta niña, que como te contaba cuando estábamos haciendo el programa, una niña de 15 años con aquella fuerza dramática, porque estábamos haciendo... Lorca. Sí. Pasión lorquiana, en el Ateneo. Imagínate. Sí, señor. Entonces... ¿Y bailabas? Y bailaba, mi amor, en Bodas de Sangre. La de Saura, como la película de Saura. Sí. Exactamente. Sí, eso fue un montaje de verdad mayor. Diana, ¿con eso empezaste en las tablas? No, ya yo había salido a bailar, tenía como año y piquito, pero digamos que fue como una de las primeras... de cosas importantes a nivel de teatro grande, y además que estaba rodeada de pocas monstruas de la actuación, ¿sabes? Estaba, hacía de Lorca, te debes acordar tú, Dilia. No me acuerdo mucho porque no era del grupo nuestro, era de Prisma. Acuérdate que eso fue... Eso correcto, montado por Marta Candia. Marta Candia, sí. Una extraordinaria directora. 15 años. Ella tenía 15 años. Y ver aquella cosa, todo lo que fue el opening, todo el opening lo hacía ella. Además que era bellísimo porque era el Ateneo de Caracas, entrábamos desde la calle. Entonces, claro, ya el público estaba en las escaleras, sí, y entonces no era solamente el público que iba a la sala, sino todo el público que rodeaba el Ateneo. Claro. Sí, entonces, la verdad que era una escena muy bella. Y la obra fue... sensacional. Sí, señor. Vamos a dejar entrar a los montaditos. Sí, a los montaditos. De Sonia Vera hacía de Bernarda. Sonia Vera hacía Bernarda. Yo hacía la abuela. Sí, me acuerdo de ella. Tú me marcaste tanto que después cuando yo estudié actuación de atrevida, que nos dijeron, escoge un personaje, yo escogí a la abuela. Para hacerlo, porque me marcó el trabajo de ella. Es que la abuela fue. Bueno, yo estoy súper agradecida a esta reunión, porque yo cuando empecé a trabajar, que me vine de Maturín en el año 87, la señora Tania, que tengo la dicha de conseguirla nuevamente aquí, porque la gente dice que nos parecemos mucho. Ajá. Yo siempre digo, ojalá que tenga el talento de Tania. No, bueno, sí. Tania hacía algo con el maestro Fausto Verdial. Sí. Y bueno, de allí empezó toda mi carrera. En Los Hombros de América. Ajá. Y después dice que me llamen loca. No, pero en la televisión. Ah, la televisión. Ustedes me dieron la oportunidad con algo que estaban haciendo con Orlando Urdaneta. Ah, de Robert y Aquella. No, y la de con Caridad no era. No, con Tilia trabajé en Gardenia, ¿te acuerdas? Ah, Gardenia trabajé yo también. Bueno, imagínense ustedes, bueno, yo puedo decir que yo me siento la más afortunada, porque imagínense, a las tres las admiro profundamente. Y desde niña, yo pues nada, soñando y preparándome para ser artista, entonces claro... siempre he visto pues a los artistas no como fans, sino como maestros, a ver qué hace cada uno, claro, qué hace cada uno para bueno, uno aprender. Para documentar. Claro, Mira, tú sabes que yo de los encuentros así siempre digo, qué bueno me irá a pasar allí, porque ¿para qué voy a esa casa? Siempre, aunque ya pues tenemos pronta fecha, claro. Pero yo decía, yo necesito estar. Yo necesito ir al baño, no importa, al baño, a la sala, al baño.
y dile ir a la cocina. Yo no entendía, por eso digo, yo siempre yo llegué pidiendo voy. Cuando te dijo, yo siempre voy al baño. Yo siempre voy. Bendito sea. Entonces ella después me explicó que en el programa de ella. Claro. Vamos a escuchar a Miriam que nos presente, que nos traen por acá Olivo Gourmet. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Olivo presenta hoy dos tipos de montaditos diferentes, uno con jamón serrano, bonconcinis y tomate cherry. Y el segundo es un montadito con antipasto tipo italiano, con pimientos asados, todo brillado. Mientras ustedes van probando estos montaditos, yo les voy a ir leyendo algunos mensajes que recibí en mi canal de YouTube, en donde se publicaron las entrevistas y en donde en verdad he recibido comentarios maravillosos de esta temporada de Desnúdame tu Alma, que ha sido increíble. También decirles que lamento que no estén presentes, pero los tengo que mencionar porque son grandiosas también. Nuestras amigas Liliana Meléndez y Alicia Plaza, que están enfermitas, pero ellas tenían que estar aquí también. Iban a ser 6 mujeres. Es lo que te digo, la temporada fue 6. Fueron más. Ok. Pero elegí las 6 más polémicas, elegí las mujeres y no elegí a los chicos, a Israel, okay. A Richard Linares y a Raenra, a quienes les agradezco, que son los chicos. A Javier Vidal con Julie Restifo, que fue la pareja de esta temporada. Ajá. Y por supuesto elegí a 6 mujeres, pero Liliana y Alicia pues se excusaron última hora, que se recuperen pronto. Amén. Amén, que así sea. Dilia, Macho Unview dijo, qué mujer tan centrada y con tanta energía para su edad. Quisiera algún día llegar a su edad con tanto conocimiento y lucidez de la palabra. ¡Bravo! ¡Excelente! Dijo así, ¡excelente! Y de verdad que creo que algo de lo que sorprende a todos en la entrevista es tu lucidez. Y ese don de la palabra que tienes. Ese recordar, no, porque fue en tal novela, tú estabas escuchando, no, pero fue en Gardenia, no, porque yo... Pero eso ocurrió hace 50 años. Una cosa así, yo digo, Dios mío, pero qué lucidez, Dilia. ¿Cuál es el secreto? ¿Pescado en Río Caribe, será? Oye, ¿tú eres de Río Cariloca? Sí, señor. ¿Cómo se dice? No, claro que sí. Bueno, mi hijo de la vida es Río Cariloco, por eso yo sé. Ay, qué rico. Mira. Entonces, Oriente tan bello, Cumaná, El Pilar, Carúpano. Qué rico Oriente. Un comentario que me llamó mucho la atención viene de alguien que no sé si ustedes conocen, que se llama Hilda Abrahams. ¡Caramba! Hilda Abrahams, nada más y nada menos, dijo, Dilia, eres y siempre serás para mí una persona muy especial, mi Dilia. Gracias por todas tus enseñanzas y cariño, te adoro. ¡Qué hermosa! ¡Qué Hilda! Gracias, mi amor. Tan bella Hilda Abrahams. Hilda, te espero aquí para que desnudes tu alma. Y Rafael Barbarino dijo, excelente este programa, por favor, es importante hacerle homenaje en vida. Eso es tan lindo, ¿verdad? Que los homenajes se hagan en vida de las personas. Eso de que, ay, no, que no sé quién, entonces ahora vamos a hacerle un homenaje, pero ya no está. Ay, no. Yo, gracias a Dios, me hicieron uno que yo agradecí mucho, que está más... Pero tenemos Tania. Y entonces, todas las actrices que trabajaron de alguna manera conmigo hicieron monólogos y pedazos de obra que yo había hecho. Eso fue en el Colegio Santa Rosa de Lima, el teatro de ahí, y yo me sentí eso. Ay, muy agradecida, porque además yo intervino y yo, qué bueno. Que después, o sea, después de muerta, como me iba a enterar yo de que esto era tan bueno así. Y además, qué bueno. Estoy segura que no va a ser el último. Ay, claro que sí. Dilia también, te han hecho muchísimos homenajes. Yo creo que sí, hay que hacerlos en vida. Ay, sí. Y premios y menciones, y es tan, tan bello y tan importante eso. De hecho, ella dice después, a Tania la declararon muerta también con el COVID. A mí me mataron. La mataron y salió a hablar la muerta. Sí, yo dije, habla la muerta. No me dijeron allá arriba. Y yo dije, yo, pues mejor me voy para allá abajo, que está fastidiosísimo. Estaba horrible lo de arriba. No, sí, porque yo entré en el purgatorio. Ah, ok. O sea, que tú vas directo, no vas para el cielo, vas para el purgatorio. Hace una pasantía. A ese le tengo un poquito de susto. Y entonces, la gente haciendo cola en el purgatorio para ponerse la vacuna, pero no se dan cuenta que estaban muertos.
No se vean Tania, eres increíble. Pero tenemos Tania y tenemos Tania para rato. Amén. Así que dejen de estar inventando. Yo no sé por qué ahora inventan eso de que no sé quién se murió y son cuentos. No, a José Luis lo mataron como 5 veces. Pero muchas veces, muchísimas veces. Yo creo que se va a morir nunca. Es una manera para llamar seguidores. Eso te iba a decir yo, usted que es la reina de las redes sociales. Eso te ayuda en los seguidores. Claro. Cuando tú creas polémica en las redes sociales, enseguida vas a ganar seguidores. Pero una fake news. Y vaya cuenta, fíjate, lo de Tania yo lo veo porque Fabi Colmenares lo pega. Yo sigo a Fabi, Carolina Perpetuo lo pega y luego me voy a la cuenta de Tania. O sea, tenemos claro, Tania claro, para rato. Claro. Habla la muerte. Bueno, de ti, Tania. Mari Carmen Rivas dijo: infinitas gracias, Gabo. Esta entrevista es lo máximo. Tuve que terminarla en el baño y mi hijo me preguntaba, ¿pero qué, por qué te ríes tanto en el baño? Sentada en el baño. Mira, y te está invitando Ivette al baño de su casa. Y esta invitada terminó sentada en el baño, muerta de la risa, y el hijo le decía a mi mamá, ¿pero qué te pasa? Y era escuchando tu entrevista. Ajá. Tenía rato que no me reía tanto. Esta mujer es extraordinaria. Bendiciones, salud y mucha felicidad. Amén. 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 Amén para todos. Elimara Graves dijo: es mejor estar acompañado, pero si uno no tiene, pues tendrá que sobrellevar la soledad de manera positiva. ¿Recuerdas que hablaste que estabas sola? Ajá. Y que te sentías mejor sola? Ella dice que es mejor estar acompañado, pero hay que saber llevar la soledad. ¿Qué dices de eso? A mí me parece que cada quien... Eso es como el COVID, que este manicure es personalizado. De cómo te va con la inyección. Porque cada quien le va a decir, la secuela claro, son distintas. Claro, cada quien, hay una le duele los otros, ay no, yo de la cabeza se me puso así. Otro, no, yo me volví a taquicardia, yo temblé. Yo tengo una puñalada aquí que no... Cada quien habla del COVID porque es personalizado. Claro. De cómo te da y cómo... Y las vacunas, a mí me dio fiebre, a mí me dio sueño, a mí me dio el estómago. ¿Qué te dio a ti? Sueño. Yo, mi amor, eso fue, pero esta es la mejor parte. Dormí hasta por lo blanco el ojo, pero dormí bastante. Fueron los únicos. Estar sola, hay gente que puede, hay gente que no puede, y hay que considerar a todo el mundo. No porque a mí me vaya bien, pero el otro le va bien. Y Beth también tiene como 15 años sola, yo no lo creo. No, yo tengo 16 años sola, pero recuerda que yo tengo un juguete. Uh-huh. Carlitos. Se llama Carlitos. Carlitos, como mi Carlos. ¿Qué es Carlitos? Un juguete sexual. Ah, ok. No. Yo no estoy preparada para eso. No, Jenny, por eso pica la moza, no te metas el tono completo. Lo que pasa es que pronto voy a hacer imagen de una marca de juguetes. De juguetes, entonces hay que empezarlo a hablar porque eso es normal. Claro. Realmente eso es normal que una persona se quede sola y... Claro. Y tenga su... Bueno, yo... Tócate. También estoy sola. También estoy sola, entonces bueno, dile, ¿tú tienes pareja? No, o sea, estamos las cuatro solas. Cuatro solteras. Señores. Susto. Por eso es que somos más brujas. Porque bruja que se respeta está sola. Tania, tú no tienes Carlitos, mi juguete. No, nada, yo tengo mi escoba allá atrás de la vela. La dejaste estacionada. Cuando vayas para la casa, yo te enseño a mi Carlito a ver si de repente te compramos uno, Tania. Okay. Juguete. Bueno, les quiero confesar algo, ya que entraron en el tema del juguete sexual, que en los aquelarres, que era una invocación a la persona mala, a esa persona Lucifer, pues de ahí nace lo de las escobas, porque al parecer a las mujeres que tenían que entregarse después al sexo con esa persona, las lubricaban con algo y les colocaban juguetes sexuales, y entonces por ahí viene lo de la escoba en las brujas, que lo tienen colocado allí para poder volar, porque también era, claro, le daban sustancias, le ponían sapos, para que expulsar ese verdor y eso, y con eso ellas se transportaban de cierto modo. Por cierto, que viene una obra de teatro de sapos y ranas. Hablando de sapos, yo busco un sapo porque príncipes he tenido demasiado. Entonces, este 18, aquí, que las tres son tres tremendas artistas, actrices, esta señora se va a debutar en las tablas, en el teatro, estoy nerviosísima. Pero, porque bueno, lo mismo. Yo he bailado y he expresado y he interpretado Carmen, Doña Bárbara, Manuela Sáenz, Cherezade, pero sin el texto. Y yo digo,
Dios mío, esto es un trabajo horrible. La memoria, si te funciona, es perfecto. Sí, claro, me funciona para la coreografía. Vamos a ver si no se me olvida la letra. La letra. Eso es lo que más me ha costado. Así que pero eso es buenísimo, porque nosotros podemos, porque nosotros usamos los dos hemisferios. Ok. Entonces, nosotras como mujeres, te va a salir perfecto. Porque nosotros usamos dos hemisferios, perfecto. Baila y habla. Y siente más cuando habla. Siente mejor el baile. Claro, te conectas también con claro, la claro, porque uno va bailando y uno va interpretando. Claro. Simón, claro. ¿Cómo bailas? ¿Sigues igual, vivaracho, activo, con la misma soltura de nuestra primera danza, aquella alegre polonesa? Aunque esta contradanza no la estrenaste conmigo, la maracaibera. ¿Con quién? ¿Con qué maracaibera bailaste? Ah, ¿o es que crees que los años me han apagado los sellos? Maracaibo, dos veces Maracaibo en 5 años que buscabas allí. 1821, el pueblo te hacía saborear con creces hasta el delirio la victoria de Carabobo. Después volviste, regresaste en 1826. Pichincha, Junín, Ayacucho, Bolivia y yo también estaba en tu amor y tú en el mío. Maracaibo. La libertadora. Simón, Simón, te has ido. No puedes dejarme. Nunca me dejaste. Oh, amor, estás agotado, lo sé. Tu hamaca preferida, ¿sabes? La traje a mi exilio de Paita. Aquí meso mis recuerdos, mis rabias. Los santanderes se me confunden con los traidores. ¿Sabes, Simón? Aún recuerdo nuestro primer baile en Quito. ¡Qué polonesa tan bella! Después siguieron valses, minués, contradanzas. Me susurraste al oído. El baile es la poesía del movimiento. Y tú le pones pasión, poesía, emoción. Y entre saludos y sonrisas nos fuimos rodando y rodando hasta que nos perdimos esa misma noche. ¡Ay, qué divino ha sido siempre estar contigo desde aquel día dichoso en 1822! Era domingo, 4 de la tarde, 16 de junio. Todo el pueblo quiteño estaba alborotado, emocionado. Estaba entrando el libertador Simón Bolívar junto al héroe de Pichincha, Antonio José de Sucre, para festejar la victoria y la libertad de Ecuador. ¡Bravo! 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 Está aquí, va a estrenarse un pasado el 18 y el 19 de septiembre en el Centro Cultural de Odé. Y también Tania se estrena. Uh-huh. Bueno, se reestrena con una nueva obra. Se llama La vida es un ratico. Ay, sí, la vida es un ratico. Así, tal cual. Y es una recopilación de estos 12 años tan terribles que hemos pasado nosotros y la abuelita del mundo. Señora, sí. Yo creo que va a gustar porque es una experiencia pues, totalmente personal, pero con mucho humor, porque si no es muy fastidioso. Tania, ¿tú siempre hiciste humor? Sí, hice drama. Yo por lo menos en Mamá Santa hice cuando se me enferma Cacique, okay. que era Edgar Ramírez, yo le pido a José Gregorio Hernández con toda la fe del mundo. Y tuvimos la suerte que pusieron una cámara donde está ahí en la iglesia de ahí en la Candelaria, y pusieron la cámara donde está él con sus flores y yo rezándole, quedó bellísimo. Y lloré hasta la saciedad. Ella es buena en los dos, en humor y en dramático, es lo máximo. Bueno, yo lo que estoy es honesta con lo que siento en el momento que lo siento. Eso es. Así es. El teatro es verdad. Sí. Si tú te crees, por eso es que uno se desdobla, por eso es que hay gente que cuando dice, pero es que la que estaba ya no eras tú, uh-huh. Eras, no sé, porque uno tiene que desdoblarse, entregarse. Si tú no te entregas a ese personaje que tú estás interpretando, no eres honesta. Así es. No lo podrás hacer uh-huh. como es, porque no eres honesta. Es lo más importante. Yo hago un sainete que se llama Una señorita en edad de merecer. Comedia pura. ¿Sabes, Tania, tú qué? Sí, mi amor. Sainete. Venezolanito. Y ese es el único lugar del mundo donde existe ese género. Y me lo hizo Karim. Y se desarrolla el 17 de diciembre de 1935, el día que supuestamente murió el general Gómez. Y la protagonista soy yo.
Pero cuando lo hicimos en el Ateneo, los jóvenes decían, pero ¿por qué ahora no hay romanticismo? Claro. Uh-huh. Porque ahora todo es, vamos ya. Mira esa pareja. Y yo eso me alegraba mucho, ¿no? Porque era ella, una señora bastante mayor, y la mamá de la muchacha, su hija de ella, creía que era la hija la que estaba rondando el profesor universitario. Ese profesor, en vez de estar diseccionando sapos para enseñarle a los niños lo que antes era morando a las alumnas, claro, y era a mí. La muchachita lo que era la chaperona que... ¿me entiendes? ¿Tú te imaginas ahorita, en este momento, todos esos influencers que agarran el teléfono y, bueno, lo están haciendo muy bien, que tuvieran un curso intensivo con estas dos mujeres? No. O sea, claro. El otro día yo vi un influencer en redes sociales, uh-huh, mira, ya lo están invitando para que él diera cursos de actuación. Yo decía, Dios mío, pero por favor, pero esto es una falta de respeto a un influencer. Ah. Dando cursos de actuación, que pueden ser muy buenos, pero la experiencia, o sea, tú sabes, un curso de actuación con estas dos mujeres, lo que me pasó a mí, pues, o sea, yo empecé en Radio Caracas, uh-huh, okay, enseñando el Bolivita y esto, y como empezó Fedra, pero después tuve que ir a estudiar, claro, a prepararme, porque me vinieron personajes muy bonitos, claro, como el de Angélica Pecado, sí, como el de Caína, que está a punto de terminar, sí, y como Kirpa de Tres Mujeres, o sea, son personajes que de verdad, porque sí, que necesitas preparación y estudio, claro. Cuando yo llego a mi estudio 11 en Radio Caracas y veo a Dilia, la señora Dilia, yo veo que la que yo admiré, o sea, yo estoy ahorita, estoy así como estaba detrás de esta mujer, que la admiro, que la amo, y déjame decírtelo, que de verdad que gracias por la invitación, estoy detrás de Marina Baura. Porque wow. Marina Baura es la persona con esa usurpadora, la que me motivó a mí de venirme de ese pueblo de Cuatro Calles y ser hoy Ivette Domínguez. Imagínate. ¿Y de dónde es el pueblo de Cuatro Calles? De Guanaguana, en el estado Monaga, en Caripe, el Guácharo, pero ese Caripe. Caripito o Caripe. Sí, Caripe. De ese Caripe. Pueblo. Caripe, el Guácharo es una cosa, y Caripito es una población. De ese pueblo yo guardo los mejores recuerdos, pero también guardo el peor recuerdo de mi vida, que fue el asesinato de mi mamá. Por supuesto. Tengo ese corazón. Ese corazón para mí, pero he trabajado. Emocional, es muy importante. Lo he trabajado, he caminado ya por las calles, he salido a... De hecho, Ivette, de eso comenta aquí Imelda, ajá, Margarita, ajá, Paredes. Dice, Ivette, tu mami, donde quiera que estés, se siente muy orgullosa de ti y siempre será una reina. Tranquila, si no se pudo realizar lo que tenías pendiente, cada una de las cosas que haces y obtienes, aunque ya no está, siempre está contigo y disfruta de tus éxitos. Sí, bueno, es inevitable, porque a ninguna de ustedes les ha pasado, ni quiero que tampoco les pase, ni continuar. Un día me llaman a las 11 de la mañana y me dicen que mi madre ha sido asesinada. Y bueno, allí empezó una nueva Ivette. ¿Hace cuándo fue? Hace 10 años ya. Entonces, bueno, ahora hay una Ivette que todos los días tiene que salir a trabajar, que todos los días... se conecta con el amor y con ese ser bonito que está allá arriba, porque digo siempre que mi mamá es un ángel, ¿no? Entonces, bueno, me cambió la historia, aprendí a vivir con ese dolor. No me pueden nombrar a mi mamá, es inevitable que cada vez que me la nombre, llore. Quedaron materias pendientes como una posada, como un teatrico que quería hacer en el pueblo, un gimnasio. Porque bueno, mamá la casaron como pasaba en esos años, la casaron con papá, dos compadres, y bueno, mamá tuvo momentos de felicidad, pero bueno, yo quería brindarle otros momentos de felicidad, como atenderla, ¿ok? Ajá. Yo creo que en eso es que se basa también la familia, pues, en dar amor y afecto. Entonces, bueno, por eso soy tan mamá, y tan tía. Y tan tía, yo soy muy tía y soy muy pro familia. Pero, y o sea, ahorita me voy a Maturín a celebrarle los 83 años a mi tía mamá, porque las honro y les hago cosas en vida, claro, ¿no? Como tú estás diciendo, no cuando se me vayan. Bueno. Si algo tienen que decir de mí en las redes sociales es que soy muy buena en la familia. Y de eso quedó en tu entrevista, mira este comentario. Manuela Salazar dice, ajá, qué bueno que le den visibilidad, yo siento que ella...
se abre su camino sola con su carisma, su autenticidad, su manera de ser, y ella hace mucho trabajo social, trabaja muchísimo. Felicidades, señor Ivette. Saludos desde Irán. ¡Dios mío! ¡Wow! A ti te saludaron desde Irán. A Dilia desde Arabia Saudita. Imagínate. Y decía, pero ¿dónde vienen saludos? Tenemos venezolanos regados por todo el mundo que ven las entrevistas y que muchas novelas. Y las adoran y las quieren. Adoran la televisión. Y ahorita tenemos que decirlo, están repitiendo las buenas novelas que todas, nosotras tres, y bueno, sí, Diana también. Sí, me mandan saludos. Australia. Sí. ¿Cómo se llama? Es Dubái, una vez. ¿Qué? ¿Cuál? ¡Halo! Ahorita yo estaba viendo en turco El Desprecio. Sí. ¿En turco? En turco. Ay, bueno, y las novelas turcas están buenísimas. Pero a mí un día me llegó una revista buenísima con una foto mía y otra gente, pero de Polonia. Entonces tú sabes todas las letreras en polaco. Chúpate esa mandarina en polaco. Con la vez mandará que el mago. Ay, dice que usted no es restituida, para usted que. Ah, muchas gracias. Sí, ajá. Ay, ¿qué dicen? Ajá. Traduzca, por favor. Alguien que me traduzca. Aquí la diabla polaco. Tengo que ir para la embajada de Polonia. Entonces me preguntaré al embajador, mire, ¿qué carrizo dice aquí de mí? Y Beth, me quedó en la cabeza porque tu mami quería un teatrico en el. No, el teatrico lo iba a montar yo, pero íbamos a montar la posada y con un restaurante, porque el día que yo conozco a Marina Baura, Raúl Amondaray, José Bardina, Joselo, ellos iban en un autobús y esa niñita, que era yo, que de 5 años, se mete en el autobús. Entonces yo siempre decía, cuando mis compañeros actores, porque ya yo no quería actuar más, yo quería atender a mi mamá. Okay. Cuando mis compañeros actores pasen por aquí o vengan a Maturín, yo voy a tener un restaurancito que se va a llamar, para atenderlo, Restaurant Mi Santa, en honor a mi personaje de Mi Santa. Exacto, de exactamente. Entonces, bueno, ya estábamos viendo posada y nos quedó el viaje pendiente de ir a Mérida para ir a ver las posadas para hacer. Entonces, yo le decía a mamá, hacemos la posada con 5 habitaciones, más la tuya y la mía, y yo al lado voy a tener un gym, porque soy una mujer de gimnasio, y al lado voy a tener una academia de teatro para yo fomentar el teatro, sí, en los señor, pueblos. En los pueblos. Pero me parece, y eso maravilloso. No, porque mataron a mamá. El sueño se rompió. Se rompió el pero sueño. Yo puedo ser indiscreta, ¿por qué? Apenas he empezado a ir al pueblo, solamente he ido 3 veces. El proceso de elaboración de ese pueblo. ¿No? Es como cuando te divorcias. Tú te divorcias. Y a lo mejor, ¿qué haces? Hablar mal del marido ese, carajo, que me hizo esto. No, yo me divorcié y de verdad la última vez que me divorcié, agarré lo malo, separé lo bueno, me acordé de lo bueno y lo demás, seguí trabajando. Mejor. Porque eso fue realmente lo que me enseñó. Son muy sanos. Sí, lo que me enseñó mamá. Es igual cuando tú terminas una relación con un claro, amigo. Sí. Tú separas al amigo, bueno, que ya no te hablo más, pero no voy a hablar de ti. Continúo la vida y le echo pichón. Pero me ha costado porque, bueno, realmente yo quisiera, más bien es que mi familia saliera del pueblo. Tengo una sobrinita ahorita, que es mi última sobrina, apenas tiene 9 años. Y, bueno, digo que la tengo que sacar de allí porque, bueno, no quiero que se me case joven. Quiero educarla, quiero que aprenda, claro, y claro, quiero que claro, sea una mujer así formada, como lo hice yo. Realmente, claro, como dicen en los pueblos, Caracas, los más Monteculeros. Ay, tú sabes que me dio una alegría muy grande que en Petare hay muchas personas que en sus casas están dando clase a los niños. Eso me pareció tan tierno. Claro, claro. Maestras que, bueno, como no están implementadas las escuelas, entonces en sus casas. Eso me pareció tan hermoso. ¿Tú sabes lo que es que? Y en la casa, en varias casas, que las maestras, los del primer grado, tal casa, los de segundo, eso me pareció una terrible. Pero en cambio, yo fíjate, yo quiero volver a mi esencia. ¿A su casa? A mi esencia. Allá, exacto, igual lo que me pasaba pueblo. A mí. Como los elefantes, tío, porque se van a morir al sitio donde era. O sea, también ya tú le estás mandando que se muera. No, no, no. Pero
pero es un no, proceso, ¿ves? Es un no, proceso. Pero que la gente le gusta. A mí, mi hija, vive en Suiza y todo, pero quiere volver. Pero a mí no, a mí. Ella se va por un mes y ya quiere regresar porque se jala por un mes. Sí, ya sé que no, una cosa muy no. Pero es que yo no puedo, yo no sé vivir sino aquí. Al Venezuela. Bueno, yo también. Yo intento, me preguntan que yo nunca puedo vivir. Que se vayan, adiós, que le vaya bien. Besos, que se cose, que busquen trabajo, que encuentro, que sea de Uber. Que ahora que sea de Uber. Pero yo no me voy de aquí. Yo lo siento, sorry. Bueno, aquí habemos creo que cuatro que no nos vamos. Pero yo te voy a decir una cosa, fíjate. Yo al contrario de Ivette, yo entiendo su dolor. Mi madre se fue hace 5 años, va a cumplir 6 en noviembre, y en la carta famosa que yo le escribí a Venezuela, cuando hablo de ella, cuando yo le digo a Venezuela, cuando hablo contigo, como si lo estuviera haciendo con mi viejita, que ya se fue de mí, siento una ternura, yo quiero ir allá. A darle a mi pueblo. Vámonos todos. Ay, no, hace caramelo. A darle a mi pueblo lo que no han tenido. Claro. Así. Porque ahí hay un centro cívico que se está cayendo y yo pretendo levantarlo. Claro. Porque allá hay cultores, pero montones, talento en toda nuestra patria. Pero yo creo que en Oriente es la cuna del talento. Pero entonces la Oriente es una cosa maravillosa. Miri, Beto, otro comentario hermoso es de Luis Fernández. Dijo, lo mejor de lo mejor. ¿Fernández el actor? No sé si es el actor. Okay. La autenticidad a flor de piel. Viva mi Venezuela, el mejor país del mundo. Ahorita está un poquito enfermo, pero pronto saldremos. Y Beth sigue trabajando, entrevistando al público como lo haces hasta ahora, se te quiere. ¡Qué lindo! Claro, porque yo ando también en eso, yo ando también en eso del trabajo social de toda mi vida. Porque eso me enseñó mi madre. Y a ti te conté. Bueno, mi amor, yo estaba ya en 3 estaciones. Primero en los Artistas por la Vida con Conchito Bach, que fueron todos los primeros agentes del SIDA, que nosotros, eso fue en los años 80, sí, señor, claro. Que nosotros nos preocupamos tanto porque habíamos tantos amigos involucrados en eso. Y después en la Fundación Se Nos Ayuda a partir de mi cáncer en el 2001, y también he estado en la Fundación Guayuta ya de los Guajiros. O sea que yo he estado siempre, y además, ¿sabes qué? Parte de mi sanación del cáncer fue estar en Se Nos Ayuda, ayudando a los demás. Claro. Cuando tú ayudas a los demás, te ayudas claro, a ti mismo. Claro, sí, por eso te olvidas de lo que tú sientes. Pero completamente. Te ayudas a tu sanación. Yo tengo un numeral que se llama Ayúdame a Ayudar, y bueno, hace 5 años ayudó a 30 abuelitos que están en Villa Felicidad, un ancianato, y de verdad que me conecto con ellos, voy y les doy alegría, porque realmente nosotros somos los que aprendemos de nuestros padres. Uh-huh, eso es. Así era mi papá, así es. Y así era mi papá. Amén por ellos. El plato tinto. Así es. Sí, es el momento del plato principal con el vino tinto. Bueno, si este fue un canalla, el que viene es un vividor. Caramba. Se llama vividor. Okay. Así es. Porque esta bodega es así, a raíces, desenfadada, atrevida. Y bueno, ahora vamos con este vividor de la bodega Raes. ¿Cuántas de ustedes han tenido vividores? No, ya va, antes de que hablen de los vividores, me encanta la etiqueta. Mira la etiqueta, mira qué belleza. No, esto es un vino con temperamento. Mira, y no hace daño ligar un vino con otro vino. No, mi bebé, ¿no? De acuerdo al plato y el maridaje. Sí, estamos maridando. El tema del sommelier y todo eso. Entonces, sí. El maridaje te va dando de cada plato. Gracias a Gabriel. De hecho, el maridaje va por Gabriel Balbas, que es un chico maravilloso que hizo esta combinación de vinos con los platos que se están presentando. Platos que ustedes eligieron con Olivo Gourmet. Cada una va a comer lo que pidió con Olivo Gourmet. Y el maridaje lo hizo Gabriel Balbas, la combinación de estos vinos de la bodega Raes, que trae Ascar Vinos a Venezuela. Si el primero fue un canalla, ahora es un vividor. ¿Cuántos vividores han tenido? Y Beth, ¿qué vividor has tenido en tu vida? Si tuviste vividores. Perdón, eso es chulo. Sí, es un chulo. Es chulo, ¿verdad? Ya va, antes que Beth conteste. Ajá. Los vividores tienen como cierta atracción por las artistas. Claro. Por las figuras públicas. Sí, ¿sí? Sí, claro, yo creo. Lo que pasa es que la gente no ha entendido algo. Y yo sí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, vividores! ¡Ay, mi amor!
Aquí está ¿qué el pasó, mi Dilia? La gente no ha entendido. Salud, dinero, amor y paz. Amor y paz. La gente no ha entendido que cuando tú tienes, o sea, las mujeres, epa, mujeres, ¿cómo te adivino? Cuando ustedes tengan una pareja, no le cuentes a esa pareja nueva lo que te pasó con tu Peor, lo peor que puedes hacer. Porque resulta que yo, el vividor, el que tuve, el primero, porque tuve dos. Yo le conté. Tú haces casting malo. Haces muy malo, Cara. Este casting está. Mira, y los dos. Pero ya aprendiste. Los dos feísimo. Pero ya aprendiste. Haces malo, casting. Bueno, pero es que esos feos tienen cosas feas. Estás de hospital. Sí. Estás de hospital de manicomio. Le conté a este lo que me hizo este. Y entonces, bueno, este la hizo peor. Claro, entonces, mujeres, claro, agarró datos. Y otro dato que tienen que aprender, mujeres, cuando no terminen una relación en sana paz, busquen la manera de que tu corazón y que tu alma esté liberada de eso, porque si no vas a repetir lo mismo. Lo mismitico. Entonces, por eso tengo tanto tiempo sola. Ese tema de la liberación, ¿cómo se hace? No, alguien que me explique cómo la liberación. Lo aprende con el tiempo, porque yo siempre he dicho, o sea, cuando tú, ahorita en este momento, desde hace como 10, 11 años, es que lo estoy practicando. Pero antes no, antes terminaba muy mal con las parejas y no era así. Okay. Tienes que terminar en una sana paz, en una tranquilidad. Si te vivió, hermana, te vivió sí, y bueno, la culpa la tuviste tú. Porque una pareja es de dos. ¿Okay? Es como, mira, yo me estoy divorciando porque este tipo me hizo. No, tú lo permitiste. Es lo que te iba a decir uno. Pasa lo que uno permita que pase. Por eso es que hay que perdonarse uno antes de perdonar a los otros. Porque nadie es responsable de las decisiones que uno toma. Pero tú eres elegante, tú eres como está divino este vividor. Pero los vividores son divinos. Está divino. No era divino. Malísimo. Aquí todo el mundo va a comer lo mismo. Ah, no, y él va a comer pollo. Y yo, pollito. Mira, Diana Patricia. Asterio Serrano dijo, Bueno, buen provecho a todos porque dijo, qué espectáculo de mujer. Gracias. Una vaina que transmite su divinura. Dijo una vaina que transmite su divinura. Pero qué rico programa, doctor. Buen provecho. Sí. Gracias por la divinura, pero bueno, gracias por esta divinura. José Gregorio Flores dijo, ella una cierta locura divina, excelente léxico y dicción, pero ¿serán vividores ellos? Que están buscando. No sabemos. Pero todos tienen que ver con lo divino. Con lo divino, ¿verdad? ¿Verdad? Hay, sí, hay que ver. Es interesante los comentarios de cada una, ¿no? Inviten los comentarios de cada una. Milton Ledru dijo, increíble mujer. La conocí en persona hace 20 años y ahora está más sensual e inteligente. Tan bello. Gracias. Claro, más inteligente tiene que ser porque uno va viviendo, uno va aprendiendo, uno va mejorando. Imagínate tú lo triste que diga, ay no, pobrecita, ya se quedó allá y no aprendió nada y sigue peor. Ilich Santander dijo, un día un hermano que me regaló la vida y que vive en España me dice, la Macarena es española, a lo que yo le dije, la canción será española, pero la Macarena es 100% venezolana. Y fue la que la inspiró. Y pongo mi nacionalidad en juego. Así es. Qué mujer, qué recuerdos de una artista, una diva. La Macarena, orgullo nacional. Gracias. Es así, mi amor, ya está como Yulimar Roja. Como mejor dicho, Yulimar Roja está como tú. Eso te creas, Tania. Ahí estuviste perfecta. Ella está como yo. La Macarena es para Venezuela como Madonna para el mundo. O sea, no hay otra Macarena. No hay otra Macarena. Hasta el rey de España la bailó. Los presidentes de Estados Unidos, de todas partes del mundo, la bailaron. ¿Podrías decir eso? Claro que sí. ¿Tú la has bailado, Tania? Yo sí. No, bueno, pero es que ahora la vamos a poner y la vamos a bailar todos. Sí, Lidia, ¿tú la has bailado? Por favor. Niña, ¿cómo crees? Claro. Ah, ok, perfecto. Niña, me preséntanos. El que no hizo eso no está. Ay, empezamos a comer. No, empiecen a comer. Ya ustedes saben qué pidieron, pero para que el público sepa. Ay, oye, Lolita, está delicioso. No, pero saben que yo estoy impactada porque ellas todas muy dietéticas. O sea, la gordita de casa soy yo, la esa, pues. Gracias, Olivo, por mi hamburguesa. No, esto está... Olivo está espectacular. Pero la idea es que ella cuente, pero levántate esto porque... No se te oye. Ajá. Ok.
que tenemos este, un lomito al grill acompañado con una salsa de champiñones y un chimichurri argentino. Y de contorno tenemos vegetales grillados, mixtos, con berenjena, calabaza, perfecto, y zanahoria, pimiento, brócoli y espárrago. Y de acompañamiento también unas patas rústicas con paprika, sal, pimienta, ajo y perejil. Y el señor Ariel está comiendo un lomito de grill también con una ensalada César. Y la hamburguesa de Macarena. Gracias, mi amor. Una hamburguesa, la gordita, especial. ¿Cuál es la casa? Una hamburguesa especial de la casa. Deliciosa. Una hamburguesa gourmet. Gracias, Olivo Gourmet. Olivo, te lo juro que estoy divino. Bueno, ¿dónde te queda el video? Olivo. Gracias, porque hoy por lo menos estoy comiendo algo que no lo preparé yo y esto está mundial. Porque cocinero que se respete, pues está la cocina bien. Así, en la principal así. De Santa Fe Norte. Qué rico. Oye, ¿dónde está? En la avenida José María Vargas. Y Beth sabe, en Santa Fe Norte. Olivo Gourmet, los invito. La crema de champiñones está, ¿la probaste, Ibet? Está divina, probé la crema de champiñones, está fabulosa. Yo se la pondré una papita. Mientras ustedes comen, yo tengo una invitada especial. Ustedes pueden ir comiendo, pero yo he invitado a este aquelarre, a este almuerzo, cena de brujas, a Daniela. Una medium increíble que las va a conectar con lo que ustedes deseen, si es conectarse con su ángel guardián, o con un familiar fallecido. Por favor, adelante, Daniela, si bienvenida. Queremos, si queremos los dos. Y si tú quieres los dos, ella te dirá si puede con los dos. Okay, eso es el doble. Eso. ¡Ay, mira, aquí está! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Hola, Daniela! Gracias, ¡bienvenida! Gracias. Para mí es un honor y buen provecho para todas las que están almorzando. Para mí es un honor estar aquí, señores. Me quito el sombrero delante de tanto talento. Así como lo mencionaba la Macarena, ella creció con mucha visión o imágenes fijándose en muchas personas. Yo realmente me fijaba en Teresa Caputo, la medium de Norland, pero esto también es talento venezolano. Y bueno, me siento con escalofríos porque fue talento que vi en diferentes novelas y hoy estar aquí para mí es un honor. Bueno, gracias, pues, nada, gracias por permitirme llegar a esto. Yo tengo la energía, no sé si es la emoción de estar, estás en peluca, de todas estas mujeres, pero tengo la piel de gallina, como se dice, así chinita de punta a punta. No, muchísimas gracias. Bueno, les explico a ustedes que están aquí almorzando, a las personas que están conectadas así con nosotros, cómo se lleva un poquito el proceso de conexión. Se llama conexión entre cielo y tierra. Mi persona nació con el don o la posibilidad de poder ver personas fallecidas y ángeles de la guarda. Así como lo digo, aquí no estamos utilizando nada para conectarnos con estos seres de luces en una cita especial, una cita hermosa. Por eso yo creo que hoy nos venimos de gala para recibir a todas esas personas fallecidas o que están en ese plano o dimensión diferente. ¿Por qué le preguntamos? Y me encanta que yo siempre se le digo, vaya, cómo me sigue hermoso, que sabe discernir familiar fallecido con ángel de la guarda, porque una de las misiones primordiales en mi vida ha sido enseñarle a todas las personas que están en este plano terrenal que los ángeles guardianes no tienen nada que ver con nuestros familiares fallecidos. Los ángeles son seres de luces. Ellos son así como yo lo decía cuando era niña. Pájaros gigantes con cara de humano y alas que se arrastran, que todo, cada uno de nosotros en el plano terrenal posee uno. No lo podemos prestar, no lo podemos alquilar, sino eso nos los envía Dios desde nuestro proceso de nacimiento y cuando pasamos a ese plano de dimensión diferente nos sigue acompañando. Pero también algunas personas tienen a ese ser fallecido quien está junto a nosotros. La vida no termina, así como lo dicen nuestros familiares fallecidos, hay algo que ellos en muchas oportunidades no logran entender, no logran discernir, pero ellos dicen, estoy aquí brindándonos la mejor compañía. ¿Qué desean hacer el día de hoy? Empecé. ¿Con quién quieres empezar? Con la Macarena. Con la Macarena, Dios. ¿Puedes ayudarme a reconocer por qué me hace sentir como algo en la garganta que no lo dejaba respirar? Efectivamente, fallece de un paro respiratorio. Necesito que sepas que estoy bien. Es lo más importante que debes saber. Y dice, ya no valía la pena más nada. Necesito saber que ya estoy bien y no valía la pena más nada. Ella me dice, si estoy aquí presente, es porque necesitamos las dos juntas tener paz. Y se le salen las lágrimas y dice, y ve que necesitas las dos juntas tener paz. Tienes que trabajar eso mismo. Trabaja en un corte. Tu ángel de la guarda me dice, tienes el don de la palabra, el don de aliviar, de calmar. Por eso que se te acercan a ti personas con tantas carencias, con esa luz baja,